Shalom, familia, bendiciones. Eh, hoy, ¿verdad? Eh, desde la puesta del sol de ayer jueves hasta la puesta del sol de hoy viernes es el séptimo día. Entonces, hoy a la puesta del sol de, del viernes hasta la puesta del sol del sábado inicia eh, lo que es el octavo día. Ok, así que la lectura para hoy viene siendo Apocalipsis 21. Dice. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no está más. Yo, y yo, Juan, vi la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Adonai, dispuesta con una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Adonai con los hombres. Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Adonai morará con ellos como suelo y Enjugará a Adonai todas lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras con, eh, son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy. La Aleph y la tau el principio y el fin, al que tuviera le daré gratuitamente de la fuente de, del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Elohim, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, y homicidas, los fornicarios, y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que con ella sufre, que es la muerte segunda. El verso 9 Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Adonai, teniendo la gloria de Adonai, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diafana, como el cristal. Tenía un, tenía un muro grande y alto con doce puertas, y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel, al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas, y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Verso 15 El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, mil estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual este ángel. El material de su muro era de jaspe pero la ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa el primer cimiento era jaspe el segundo zafiro el tercero ágata el cuarto esmeralda el quinto ónice el sexto cornalina el séptimo crisólito el octavo berilo el noveno topacio el décimo crisopraso el undécimo jacinto el duodécimo amatista las doce puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Verso 22. Y no vi, y no vi en ella templo, porque Adonai, el Ojín Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Adonai la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aleluya. Así que mañana a las 3 de la tarde vamos a, a estar leyendo Apocalipsis 22 y culminamos, ¿verdad? Eh, con esta lectura de mañana en una lectura especial de Sheminiaser. Así que muchas bendiciones, que el Todopoderoso la bendiga y chava shalom, bendiciones.